En el módulo Fundamentos de la Gestión de Proyectos hablaremos de Scrum. Revisemos los 12 principios del manifiesto ágil escrito por Sever Sutherland y otro grupo de agilistas. Ellos se enfocan en que lo importante es satisfacer al usuario que tienes. Aceptar los cambios, a diferencia del modelo tradicional de cascada, que trataba de generar un proceso para poder analizarlos y evitarlos, aquí son bienvenidos. Entrega frecuente versus entregas a tiempos largos, a que los acortan para tener mayor entrega y mayor feedback con el usuario. Trabajar en conjunto entre negocio y TI y no como dos áreas separadas. Enfocarse en las personas motivadas, tener una comunicación cara a cara, que ahora ha cambiado un poco con la forma de trabajo que tenemos debido a la nueva realidad que estamos manejando en el mundo. Enfocarse mucho en el producto funcionando. Ellos intentan que desde las primeras entregas haya un producto funcionando, que mantenga un ritmo sostenible, siempre basado en una excelencia técnica y una autonomía del equipo de trabajo. También necesitan que esto sea hecho en base a la sencillez, algo simple pero efectivo, con una arquitectura y diseño acorde a la solución y bien analizada, y con un equipo que reflexione constantemente para buscar una mejor solución o adaptarse a los cambios que puedan presentarse durante el desarrollo. Un caso de éxito de utilizar Scrum y otras metodologías ágiles es Netflix. Netflix, como conocemos, es una de las plataformas de streaming más importantes del mundo. Tiene más de 110 millones de usuarios. La gente en promedio ve más de 140 millones de horas de contenido de diferentes películas, series en general. Y parte de su éxito ha sido que sabe reaccionar de forma ágil ante los cambios. Por ejemplo, una de las premisas que tiene Netflix es que al momento de hacer un episodio piloto que se usa en cualquier estrategia multimedia, ellos lo hacen con un 35% mejor de éxito. Esto es basado en que ellos conocen al usuario, interactúan mucho con el usuario y también tienen data disponible para poder analizar qué temporada o qué episodio puede ser exitoso. Además, usan un feedback constante, que es lo que también se ve en los principios ágiles. Parte de esto se notó cuando la serie House of Cards, que es una serie muy importante, con mucho éxito en Netflix, el principal actor, Kevin Spacey, tuvo un problema, un escándalo en general. Ellos tuvieron que analizar si la serie se mantenía o no, y pudieron saberlo rápidamente a través de feedback de sus usuarios, y decidieron mantener la serie con unos cambios en el elenco. Cuando en la parte también son considerados los referentes al ser compatibles con los clientes. Netflix se ve en diferentes plataformas, en notebook, en celulares, en tablet, y ellos han sabido adaptar su plataforma a los diferentes equipos para poder estar más cerca de sus clientes. También tiene lanzamientos constantes. Netflix desarrolla y produce muchas series en paralelo. Luego las lanza paulatinamente a cada grupo de usuarios que tienen diferentes países o grupos específicos para que puedan seguir consumiendo contenido. También utiliza historias de usuario dentro del modelo Scrum. También se considera esta forma de trabajo en la cual se trabaja con el usuario para que pueda volcar en un documento lo que requiere y se especifique exactamente cuál es la necesidad del usuario. Estos componentes son los que hacen que Netflix siga liderando la plataforma de streaming a nivel mundial. Una pregunta que deberíamos hacernos todos es si en nuestras organizaciones están utilizando Scrum o algún framework ágil. Y si lo están usando, ¿ustedes cómo consideran? ¿Qué ha sido exitoso? ¿Qué ha mejorado la performance de los proyectos? ¿Qué en verdad está generando mejoras en el negocio y en el lanzamiento de los productos? Scrum es un framework maduro con más de 20 años de historia. Los 12 principios ágiles son la base de la forma de trabajo de Scrum. Prioriza los individuos y las interacciones sobre los procesos y herramientas. Prioriza el software trabajando sobre la documentación. Prioriza la colaboración de los clientes sobre la negociación de contratos. Prioriza la respuesta a los cambios sobre el seguimiento a un plan.